calle, pero el pequeño tamaño de la máquina nos permite acceder en 1,5 metros o menos, 1,20 metros, acceder por ese pequeño pasillo y bueno, y trabajar sobre el terreno. Es una máquina muy, muy práctica, nos ahorra muchísimo trabajo. No es muy ruidosa, se puede trabajar sin hacer demasiadas perturbaciones. Y bueno, y es muy intuitiva. Ahora, dentro de un ratito, les mostraré los mandos, pero es muy intuitiva. Yo ya la había utilizado en otra ocasión. Es simplemente ponerse a probar unos 5 minutos, 10 minutos, y ya se tiene total dominio de la máquina. Y bueno, y en cuestión de media hora de trabajo, ya como es como tener una extensión de los brazos, de las manos, porque realmente si uno está atendiendo lo que es el trabajo, más allá de que no seas un profesional, de que lo uses diariamente, la faena la puedes trabajar perfectamente, súper rápido. Aquí hacía nada cuando comencé, ahí estoy recién comenzando, haría 10 minutos que había llegado la máquina. Y como pueden observar, simplemente, bueno, estaba trabajando dentro de ese pasillo con un cuidado un poquito más delicado el tema, porque no quería rozar con las orugas, lo que son las protecciones metálicas ahí de los embarcaderos, de donde están los embarcaderos de los camiones. Pero ya lo ven, es muy intuitiva, ya les digo, hace 10 minutos que la había comenzado a utilizar. Y bueno, facilita impresionante la cantidad de trabajo. Había que desbastar ahí, hacer un tipo aplanar para hacer un tipo acera, para que la piedra no ruede hacia abajo. Y bueno, y esto nos facilitó cualquier cantidad. En un principio aflojando, porque estaba súper compactada la tierra, pero luego que ya se le tomó un poquito el tacto a la máquina, inclusive la pendiente la alisaba con el mismo cucharón de la pala hacia un lateral, lo ponía al nivel necesario y luego la trasladaba lateralmente la tierra, empujándola, facilitando luego la terminación a mano que hacen los operarios, que era mínima. Bueno, aquí como observan, estoy redireccionando la máquina, es muy, muy fácil. Lo que les comentaba, ven, con el cucharón, luego te familiarizas con la máquina, puedes ir arrastrando lateralmente la tierra para... Bueno, ahora vamos a ver el tema de los mandos, para que vean que es súper
Este es un botón de seguridad que ahora les. Al principio no me arrancaba y no sabía por qué era. Es un botón de seguridad que cuando subes a la máquina es el primero que tienes que activar. Con esta palanca se sube y se baja lo que es la pala recta de delante, la fija, con la cual puedes arrastrar la tierra y hacer una acera o aplanar zonas aplanadas, que la utilicé mucho. Yo la estaba utilizando pendiente, pero bueno. Luego, estas son las de las orugas. Tienes la de la oruga izquierda, la oruga derecha. Las va manejando una u otra si quieres irlas girando. Luego tenemos el joystick este, que es el que mueve hacia el lateral, hacia la izquierda, te recoge el cucharón o te lo abre. Y si le das hacia adelante, te baja uno de los brazos o te lo sube. Es decir, sube o baja uno de las secciones del brazo o hacia los laterales, abre y cierra el cucharón. Luego el otro joystick, que es el de la izquierda, te sube y te baja la otra sección del brazo, tanto para adelante como para atrás, como ahí puedes ver. Y si lo giras hacia un costado, te gira totalmente el brazo con cabina y todo. Es decir, giras el cuerpo totalmente de la máquina. Luego en el suelo tienes ese pedal que te gira simplemente el brazo de la máquina. Ahora a ver si lo enfoco ahí. Te gira solamente el brazo, ¿no? Ya no gira el cuerpo de la máquina, sino solamente el brazo. Eso es cuando estás trabajando, que a mí me ocurrió en alguna ocasión, ahí mismo, que estás trabajando muy pegado a algo y no puedes girar el cuerpo de la máquina porque rozarías contra algo. Simplemente giras el brazo y trabajas con el brazo girándolo. No es para hacerlo normalmente, sino cuando estás muy pegado con el cuerpo de la máquina a algo y no puedes girar. Pero bueno, tiene gran movilidad. Luego yo le decía, para bajarse, cuando se levanta esto se desactiva totalmente lo que son los mecanismos de la máquina. Cuando los vuelves a bajar se activan, pero tienes el botón de seguridad que lo tienes que activar desde ahí. Y ahí sí te responden nuevamente los mandos. En el caso que no tocaras ese botón de seguridad.